El presidente Alan García llegó a la región La Libertad a fin de inaugurar el sistema eléctrico para 40 localidades de las provincias de Chepén y Trujillo, beneficiando a más de 14.000 pobladores. El presidente de la República, Alan García Pérez, llegó a Chepén, en donde inauguró la obra del sistema de electrificación, el mismo que ha demandado una inversión de casi 10 millones de soles. La obra beneficiará a pobladores de la zona rural de los distritos de Pueblo Nuevo y Pacanga, de la mencionada provincia. En esta electrificación de 29 pueblos rurales y además 12 asentamientos humanos en los alrededores de Trujillo que todavía no tenían luz, se van a beneficiar a casi 15.000 personas, más de 4.000 hogares que a partir de hoy día tienen luz eléctrica, luz para sus hijos para que puedan estudiar, luz para las computadoras que los niños deben tener. Son 41 pueblos que esta mañana entregamos al beneficio de la electricidad y con ellos superamos los 4.512 pueblos de todo el Perú que hasta este momento han sido electrificados. Por su parte, el jefe del Estado manifestó que su gobierno no parará hasta elevar la cobertura de electricidad a más del 90%, por lo que convocó a los peruanos a trabajar y esforzarse para aumentar la producción del país, pues de ese modo, refirió, el Perú mantendrá su crecimiento económico y contará con los recursos necesarios para atender las demandas de los más necesitados. Asimismo, destacó que su gobierno está llevando la electricidad a 80 pueblos del Perú por mes y que hasta el momento ya van 1.700 localidades beneficiadas. Además, aseveró que no parará hasta iluminar 100.000 pueblos. Por otro lado, el presidente García destacó la decisión del gobierno de Cuba de eliminar el igualitarismo respecto a los sueldos y establecer que sus ciudadanos ganarán una remuneración de acuerdo a su producción personal.